nuestra intervención empezó en el año 2006, en enero de 2006, y tenía que ver con la población que se había inscripto solicitando el apoyo del plan de emergencia. La intervención tenía una línea de trabajo que era la de decirles en qué iban su solicitud, si se la iban a dar o no, cuáles eran los inconvenientes que se planteaban por los cuales todavía no tenía una respuesta. Hola, buen día. Cuando nosotros empezamos, uno de los cometidos del proyecto era que desaparecieran las colas, o sea, que la gente no tuviese que estar horas esperando una respuesta o horas para ser atendida. Y así logramos en un mes, entre todos, resolver la situación. Todos hacen la primera tarea, que es recibir al ciudadano o ciudadana que llega a solicitar apoyo de alguna naturaleza. A mí me habían llamado para trabajar acá. En Uruguay trabaja. Ah, está bueno. ¿Y qué pasó? Nunca me pude presentar porque había extraordinario. El primer contacto que ellos tienen con el ministerio es el SENAS, es la puerta de entrada. Entonces, es muy importante que en esa instancia ellos puedan ser, primero, sentirse escuchados, sentirse que, bueno, que no son simplemente un número o una persona más, sino que al que está del otro lado le importa su situación, que se sensibiliza con la situación, que trata de buscarle la vuelta, ¿no? Y de darle una respuesta. Viste que se va a hacer un llamado de nuevo por trabajo. La gente que viene ve un reflejo, actuamos como espejo de ellos y ven que los tratamos como en general no los tratan en ningún lado, porque son gente que va por la calle y en general se sienten rechazados, o la mirada del otro les dice como qué asco o qué olor que tenés o qué miedo que me das o me vas a afanar, y bueno, y creo que eso lo agradecen. ¿Hace cuánto que están ustedes en situación de calle? Un año, como un año. ¿Nunca estuvieron en refugio? Sí, tuvimos. ¿Y por qué se fueron? Cada persona que viene acá juntó la plata para el boleto o pidió prestado para el boleto. Entonces, venir al centro y venir a hacer esta consulta, que para unos una entre tantas, para esa persona es... fui hasta el Mides por un tema que es lo más grande que le está pasando, ¿no? Entonces, no perdés esa dimensión, ¿no? Y que cada vez que uno atiende a una persona, por más que la respuesta sea... No hay nada, no es decir, no hay nada, señora Valle. Sino que es, bueno, no hay nada, pero cuénteme o veamos si hay otro tema que quizás no se te ocurrió y se te ocurre ahora plantear. Pensar que cada consulta para el consultante es muy importante, ¿no? Hay una frase que acá nunca la usamos, estoy segura, pongo las manos en el fuego por mis compañeros, que es, no es acá. Bueno, eso en general no se usa. Y en el caso de que no sea acá, o sea, que la persona que viene a consultar... tenga que ir a otro lugar, nos encargamos de decirle exactamente a dónde tiene que ir o de llamar a ese otro lugar y de concretar una, digamos, una coordinación eficaz. No, pero a ver si tú me podés informar si está en algún refugio. ¿Entró por algún tipo de consumo, no? No. Si entró, sí. Solo situación de calle. Claro, una situación de calle bastante brava. Sí. A tal extremo que... yo que sé, la última vez que lo vi me dijo que se quería matar. El trabajo en el SENAS es de minuto a minuto, o sea, un número, cuando contás un número, atrás viene una historia, viene una familia, y eso es un ejercicio súper exigido. Te exige muchísima concentración y al mismo tiempo intentar todo el tiempo tomar una distancia para poder laburar con la situación que te plantea la familia y poderse brindar una mano, porque si no, si te pones afectado con la persona, es imposible trabajar. Entonces vos te tenés que anotar a la ONG que te interesa. Si es atención al público, si es telefonista, si es limpieza, si es... Tenías como que enseñarle a cada persona que venía que capaz que había otra gente que estaba peor. Eso ahora ya lo sabe la gente, en realidad. Viene y le haces una explicación... Mirá, bueno, hay plata, pero no da para todos, hay que ver quién está más grave, quién... y lo entienden. Eso es algo como que se educaron o se fue como expandiendo. Al principio no, cada persona que venía a plantear su caso como que fuera el más complicado de todos. Escúchame, te quiero hacer otra pregunta. Con respecto al Ministerio de Vivienda, ¿sabés si hay algún tipo de convenio o algo para algún tipo de préstamo para lo que tengo que aportar? No, como objetivos concretos del SENAS...
digamos que hay 13 ejes. Uno es en la atención personalizada, es la contención, la información, la derivación, y generalmente los usuarios que llegan hasta acá con un problema o una situación a plantear vienen con una carga emocional bastante importante, lo que amerita la intervención de varios técnicos o profesionales. Lo que permite un abordaje de la situación y permite también que el usuario, en primer lugar, sea atendido con mucho respeto, que sea atendido como un sujeto de derechos, que viene a solicitar, a demandar, a veces información porque desconoce cuáles son sus derechos, o a veces hacer un reclamo porque sus derechos han sido vulnerados. La idea no es que venga la persona y nosotros le damos una respuesta, sino que se pueda construir junto con esa persona la respuesta, ¿no? Que sea ella misma participante activa de lo que, bueno, de lo que quiere, de lo que desea, de lo que necesita. Se maneja bien.